ángulo de fricción eso, ¿no? ¿De qué depende, ¿no? En la consulta. Entonces, depende del tipo de suelo, ¿no? Si es un tipo arena, un tipo arcilla, un grava arena limosa. Entonces, en función al tipo, para eso hay que hacer un estudio de suelos y tenemos el ángulo de fricción interna, ¿no? Hay 20 grados, un estrato. Si podemos visualizar, aquí tenemos varios estratos, 5 estratos, ¿no? Para un estrato, 20 grados. Para otro tipo de suelo, 23 grados. Para otra tipología, estrato 3, estrato 4, 23 grados, ¿no? Y así, en función del tipo de suelo, el ángulo de fricción varía, ¿no? Ahí, estrato 5, 33 grados, ¿no? Varía en función del ángulo, ingeniero. No, otra de las consultas que teníamos es también si el ETAPS considera el peso de la losa reticular, ¿no? De esas retículas. Entonces, este peso de los nervios sí considera el programa, el ETAPS, considera por defecto, ¿no? En función a la geometría que nosotros hemos modelado. Pero, ¿qué sucedería si tenemos un complemento, por ejemplo, de cerámico? Y no así de poliestileno, ¿no? De cerámico, aquí, o de hormigón ligero. Entonces ese peso hay que contemplar como carga muerta, ¿no? Como no es parte del sistema estructural, eso sería sumar, ¿no? Toda esta carga a nuestra carga muerta. Vamos a continuar. Otra de las consultas, bueno, también había, ¿no? Que... ¿no? El empotramiento todavía de la columna, ¿no? Los pandeos, en un momento lo vamos a asignar, le vamos a continuar, ¿no? Este es nuestro modelo, vamos a salir de la vista 3D para visualizar un poquito mejor, ¿no? Voy a salir, es ver una vista extruida es un poquito pesado, entonces voy a salir, vamos a limpiar y voy a ver el sótano, ¿no? El que me interesa, tenemos las cargas, ¿cómo podemos visualizar si el sótano está cargado? ¿Cómo podemos visualizar si nuestro sótano está cargado? Entonces, para ello, seleccionamos el sótano, clic derecho, entonces ahí tenemos en load, ¿no? Cargas, load. Y tenemos la carga del sótano. Vamos a ir, tenemos A, B, C y D. Entonces, estos son nuestros valores, C y D. Y eso es lo que teníamos el día de ayer. Vamos a ir, a ver si tenemos una imagen. Vamos, si permítanme ingresar un momento. Ahí, ¿no? C, 1250, D, menos 2980. Entonces, C, 1250, 2990. Entonces, ahí tenemos cargado. Pero tenemos un pequeño defecto. Entonces, vamos a visualizar cuál es ese pequeño defecto. Vamos a ir a desplazamientos, ¿no? Combinación, diseño de muro de sótano. Aplicar. Combo, dice, el único combo que hemos creado solo para visualizar, todavía no estamos entrando en momentos, cortantes, entonces es un poquito, esto debería ser para el análisis, debería ser empotrado, ¿no? Esto debería ser empotrado, ¿no? Si es, vamos a una bibliografía, ¿cómo se analiza? ¿Ver? ¿No? Empotrado es la base, ¿no? Entonces vamos a hacer ese pequeño ajuste, para ello vamos a salir, el día de hoy vamos a hacer la carga de sismo, ¿no? Nuestra carga de sismo. Antes vamos a corregir. Escape. Ahora sí, ¿no? Seleccionamos el muro de sótano. Seleccionar por propiedad el muro, lo que quiero hacer, ¿no? Seleccionar. Wall section. Seleccionamos el muro de sótano. Seleccionar. Close. Entonces lo voy a discretizar nuevamente, ¿no? Lo voy a decir donde tengo un apoyo libre. Aquí. Por ejemplo, aquí que no se va a empotrar. No nos empotre. Pero sí en la base. En la base. Entonces le vamos a decir eso. Seleccionamos, asignamos, en este caso, wall, auto mesh wall, ¿no? Losas, muros. En este caso, muros. No por default, rectangular, adicionar restricciones. O sea, ¿dónde? En la base. ¿No? Ahí. Todo aquel que esté libre, que me adicione una restricción, ¿no? Como aquí tiene continuidad, no lo va a adicionar, ¿no? Adicionar restricciones. ¿De cuánto? De 0.5. Aplicar. Close. Entonces ya está. Y vamos a limpiar.
Y vamos a hacer correr nuevamente. Correr. Está calculando. Bueno, este tarda un poquito, ¿no? Un poquito. Está calculando. ¿Cómo podemos verificar en la parte inferior izquierda? Ahí no nos dice que está calculando, ¿no? Analizando. 0%. Bueno, ahí no está calculando. ¿Qué más nos faltaría a este modelo? Nos faltaría la parte superior, ¿no? El último nivel. El último nivel. Y la losa sala de máquinas. Entonces vamos a realizar eso, ¿no? Posteriormente. A ver, vamos a visualizar qué más nos falta. La rampa, ¿no? La rampa. Volvemos a Letabs. Tenemos una consulta. Es ingeniero, veo que en el plano del cuarto piso y los demás pisos y la arquitectura con muros en ambas direcciones, ya que en el modelo estructural solo se ve vigas y columnas, ¿cómo se construiría esos muros en obra para el fin de evitar pisos débiles, ¿no? Vamos a revisar un poquito más adelante, ingeniero. Estamos partiendo en este caso de columnas, ¿no? Estamos partiendo de columnas. Sí, queremos ver primeramente el error y posteriormente mostrar esas soluciones. Entonces ahí tenemos, quiero ver la deformada, pero no del peso propio, el por defecto está peso propio. Deformada, combinación, en este caso, ¿qué combinación? La única que tenemos, ¿no? Y le vamos a decir aplicar, ¿no? Aplicar. No se puede visualizar en gran magnitud, ¿no? Ahí. Entonces quiero decirle un poquito más, algo que yo pueda apreciar. Le voy a dar 19. Aplicar. Creo que está exagerado. Le vamos a darle 4. Diseño sótano, ¿no? Entonces ahí tenemos 4. Entonces vamos a seleccionar solo el muro de sótano para visualizar un poquito mejor. A ver, seleccionar. Por propiedad, wall section, muro de sótano, seleccionar, close. A ver, nuevamente, seleccionar, por propiedad, wall section, muro de sótano, seleccionar. Y un pequeño error visual, a ver, vamos a limpiar. Es un tema visual, ¿no? Ya he seleccionado. Entonces le voy a decir que me muestre solo el sótano. Clic derecho. Selección Only, ¿no? Ahí. Entonces tenemos ahí. Le voy a decir que me muestre la deformada. Deformada, respecto de una combinación, automático él me da una escala de visualización. Mediante definir, podemos definir la escala, la que queremos visualizar, ¿no? Aplicar. Un poquito más, a ver, 19. Ah, ahí podemos visualizar un poquito mejor, ¿no? Cómo está actuando el sótano, el empuje. Entonces hemos asignado de manera correcta, ¿no? La dirección. ¿Qué más? Vamos a ir a o que me muestre todo, ¿no? Clic derecho, show all. Bueno, un pequeño error de tema de visualización, ¿no? Bien. Bueno, hace un momento no estaba así, bueno, no estaba bien. No, lo he verificado ya, ¿no? Es que se vuelve pesado el programa con trabajar y es lo que sucede. Seleccionamos, voy a visualizar solo dos, ¿no? Dos. Clic derecho, en este caso, selección Only. Selección Only. Entonces le voy a decir, deformada, que me muestre el plano, ¿no? El plano sin deformar. El plano sin deformar. Aplicar. Close. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos. Lo que se está desplazando. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos como lo que nos muestra en la bibliografía, ¿no? Ahí, ¿no? Una u otra, ¿no? La base empotrada sí tiene un desplazamiento, ¿no? Muy pequeño, pero empotrado, ¿no? Ahí. Un desplazamiento lateral pequeño, pero la parte central es la que más se desplaza. Bien, vamos a continuar realizando la losa sala de máquina, ¿no? Clic derecho,
Xóchitl. Es un tema visual un poquito. A ver, bien, vamos a continuar. Vamos a modelar la losa, ¿no? Lo vamos a replicar. Seleccionamos, voy a seleccionar el muro de eso, en este caso, el ascensor, selecciono y todo lo que he seleccionado voy a copiar en el siguiente nivel, ¿no? En el siguiente nivel, con control R. Control R. Bueno, sigue teniendo problemas de tema visual. A ver, vamos a, permítanme. Definir, control R, ¿no? Editar, aquí tenemos replicate, control R. Story, en el último nivel, tanque elevado, aplicar, close. Entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos en el último nivel. Bueno, vamos a situar en ese nivel. Para ello vamos a ir en planta, la vista en planta, clic izquierdo en el lado, en la pantalla que queremos trabajar, en planta. ¿En qué planta deseo trabajar en este caso en el último nivel? Aplicar close, ¿no? Y que me muestre las grillas. Control D para que me muestre las grillas. Y vamos a dibujar la losita en la parte superior. Si vamos a dibujar esta losita, ¿no? Esa losita en la parte superior. Viga, losa, 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 ¿no? Losa, viga, viga. Entonces vamos a dibujar. Ingresamos a dibujar. Viga. ¿Qué tipo de viga? En este caso, peraltada. De 25 por 55. Clic izquierdo. No interesa si dibujamos horario o antihorario, ¿no? Aunque aquí no hay necesidad de colocar viga porque es el muro de sótano, ¿no? El muro ya es parte de la viga, ¿no? No podríamos colocarlo, pero no hay necesidad, ¿no? Vamos a ir a losas, ¿no? ¿Qué tipo de losa le vamos a colocar? En este caso le vamos a colocar una losa maciza, ¿no? Losa maciza. Vamos a dibujar en sentido antihorario. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo y clic derecho. Entonces ahí tenemos la losa maciza, ¿no? Tenemos la losa. Vamos a dibujar la losa sala de máquinas en este nivel, ¿no? En este nivel. Entonces vamos a bajar de nivel. Nos encontramos en el décimo piso. Podemos ir en plantas, ¿sí? ¿No? Plantas, décimo piso. Aplicar. No estamos en el décimo piso. Entonces aquí vamos a dibujar la losa sala de máquinas, ¿no? La losa, una losita maciza. ¿Quién me define el espesor de esa losita? Me define la cortante, el punzonamiento. No vamos a tener una máquina aquí y hay que verificar esas cortantes, la flecha, ¿no? La pequeña flecha que va a haber en ahí y las cortas. Entonces ahí vamos a conocer recién la dimensión correcta, ¿no? De nuestra losa sala de máquina, ¿no? Vamos a iniciar por esto, por la altura de la losa maciza que hemos creado en primera instancia. Tenemos unas consultas, dice, buenas noches, y una consulta. Las losas aligeradas al usar tipo shielding, a diferencia de membrana, ¿varía en algo o la distribución de cargas o momentos? Sí, ingeniero, ¿no? Sí. Membrana no les recomiendo, a menos que estén haciendo calamina o solo para transferir carga, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Shelting sería, ¿no? En este caso. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos a cargar a la losa sala de máquina, ¿no? El que me define el espesor es el punzonamiento, las cortantes, ¿no? Eso hay que hacer un cálculo manual, ¿no? Para ello, para conocer el espesor real. Vamos a continuar. Vamos a cargar a la losa sala de máquinas. Para ello, vamos a ir a asignar. Primeramente, siempre seleccionamos antes de asignar carga, ¿no? Cualquier elemento, seleccionamos la losa. Asignar área por metro cuadrado, uniforme. Uniforme, ¿qué tipo de carga primero? La muerta voy a colocar, ¿no? La muerta, ¿cuánto? Para ello voy a ir a carga muerta. En este caso tengo para el ascensor. Tenemos una carga muerta para el contrapiso de nivelación, 81 kilogramos, ¿no? Altura 3.5 por el peso específico, 81 kilogramos. Entonces colocamos 81 kilogramos, ¿no?
¿Qué tipo de carga muerta? No siempre tener cuidado, ¿no? Con esto, a veces se cambia automáticamente. Carga muerta. Aplicar, ¿no? Por gravedad y aplicar. Por gravedad porque hemos dibujado sentido antihorario. Ahora la carga viva, ¿no? ¿Cuánto es la carga viva? Para ello vamos a ir a la normativa peruana. Ah, no, ahí tenemos, ¿no? Estamos en la normativa peruana. La NTE 020, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la normativa respecto de los ascensores? Estacionamiento, ascensores, ¿no? Ascensores, montacarga. Entonces, los ascensores, subimos capítulo 9. Los ascensores, capítulo 9, ¿qué es? Cargas vivas móviles. Ah, entonces, el ascensor es una carga viva, ¿no? Viva, ¿no? Entonces, nos dice, nos especifica, ¿no? Se aplicarán las cargas reales determinadas mediante un análisis o usando datos indicados en los diseños y especificaciones técnicas del fabricante. Entonces, a veces podemos hacer un análisis, ¿no? Si tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, cuánto pesa o se va a construir un ascensor, ¿no? Entonces, o también uno ya de la especificación técnica del fabricante, ¿no? Entonces, vamos a la especificación técnica. Bueno, tenemos carga nominal del ascensor 2500, ¿no? 2500. Entonces vamos al MATCAD y colocamos ese dato, ¿no? 2500, ¿no? 2500. El área de análisis, ¿no? El área de análisis del ascensor. Medimos el área de análisis. Sería 1.88 por 1.6, ¿no? 3 metros. El área de análisis de el área de mi losita. Entonces vamos a ir, colocamos 3, ¿no? 3. 3, ¿no? El peso de sobre el área de análisis, ¿no? Tenemos 883 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Más las cabinas, los poleas, 300 kilogramos vamos a tener, ¿no? Esto contempla a las personas, ¿no? Entonces sumamos las dos cargas, tenemos 1.133. Va a rondar por ahí por los 1000, ¿no? Por los 1000 prácticamente ronda por metro cuadrado, ¿no? El ascensor, ¿no? Pero, 1000. 1000. Estamos cargando. Esta pequeña carguita que estamos colocando no le hace ningún efecto al ascensor, ¿no? El ascensor no está diseñado para soportar cargas verticales. ¿No? No está diseñado, sino para cargas horizontales de sismo o de viento, ¿no? En este caso, ¿no? No le va a hacer ni cosquillas a estas carguitas frente a la rigidez que tiene este ascensor. Entonces, vamos a colocar, pero lo vamos a cargar, que no le va a afectar en gran, ¿no? No va a fallar porque coloquemos menos o más el ascensor, ¿no? Entonces, tiene una gran rigidez el ascensor, ¿no? Carga muerta, carga viva, ¿no? Carga viva de 1.133. 1.133, ¿no? Viva, ¿no? Siempre se cambia automático. 1.133. Aplicar. A ver. No hemos seleccionado, ¿no? Por ello que no me permite. Nuevamente, seleccionamos asignar frame uniforme. ¿Qué tipo de carga? Carga viva. ¿Cuánto? 1.133, ¿no? Y aplicar. Entonces ya tenemos la carga. Vamos a verificar. Seleccionamos clic derecho. Carga muerta 81, carga viva 1.133, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a proceder a cargar lo que es el sismo, ¿no? El sismo a nuestra estructura, ¿no? Brazo rígido nos falta, sí, pero vamos a cargar primeramente el sismo. Y vamos a ver en qué afecta, ¿no? El brazo rígido también, ¿no? En cuánto es el porcentaje que nos afecta, ¿no? Con números, ¿no? Entonces vamos a primeramente limpiar. Control D. Control D. Y voy a limpiar, ¿no? Hemos cargado todo, ¿no? Prácticamente ya. Nos faltaría en este caso la carga de viento o podría ser sismo. En este caso, sismo. Entonces, para ello, primeramente vamos a crear diafragmas, ¿no? Diafragmas. Voy a ir a una vista en 3D y voy a seleccionar solo las losas, ¿no? Seleccionar por propiedad slab section. Entonces le voy a decir que me seleccione todas las losas.
la losa de la losa de la losa maciza, la losa de la reticular, y vamos a dar seleccionar, ¿no? Close. Que me muestre solo la selección. Clic derecho, selección only. Es el diafragma, primeramente, ¿no? Para ello vamos a ir a la diapositiva. El diafragma, ¿no? Ahí tenemos en una norma, ¿no? En una norma. En este caso, la norma argentina. En la boliviana, en la peruana, no nos habla. ¿Qué es el diafragma, ¿no? Es el sistema estructural horizontal o casi horizontal relativamente delgado. Es un plano, ¿no? Y rígido en su plano, o sea, es como un solo elemento, ¿no? Como un solo elemento. Capaz de transmitir las fuerzas en su plano a otros elementos estructurales. Puede ser usado para soportar solicitaciones verticales, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto y vamos a ir a colocar ese diafragma también para conocer los centros de masa, ¿no? Ahí necesitamos conocer el centro de masa. Entonces vamos a asignar el diafragma. Para ello me voy a situar en planta y en planta baja. Vamos a iniciar desde lo más bajo. Aplicar close, ¿no? Seleccionamos y le voy a dar asignar un diafragma, ¿no? Primeramente definir diafragmas. Adicionamos, ¿no? Voy a adicionar. Adicionamos 2, 3, 4. Vamos adicionando 5 para cada nivel, ¿no? Para cada nivel. 6, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y le voy a dar OK, ¿no? 12 diafragmas. OK. Ahora sí, en cada nivel voy a asignar un diafragma. Seleccionamos y le damos asignar Join Diafragma. Este va a ser el diafragma 1, este piso. Le voy a dar aplicar. Entonces ahí tenemos un diafragma 1. Subimos de nivel, seleccionamos y le aplicamos, ¿no? Diafragma 2, aplicar. Si subimos de nivel, pueden dejar sus consultas, en un momento lo vamos a responder. Diafragma 3, aplicar. Subimos de nivel, seleccionamos, siempre seleccionamos antes, ¿no? Diafragma 4, aplicar. Subimos de nivel. Diafragma 5. Subimos de nivel. 6. Subimos. 7. 8. 9. Aquí voy a borrar esto, ¿no? Esto solo era para ejemplo. Vamos a hacer irregularidades y, ¿no? Para ejemplo, ¿no? Seleccionamos. Este sería diafragma 10, ¿no? Aplicar. Subimos de nivel. Diafragma 11. Aplicar. Subimos de nivel. Diafragma 12. Aplicar. Bueno, no hemos seleccionado. Tenemos que seleccionar. Ahora sí. Aplicar. No me permite, ¿no? A ver. Bueno, no lo necesitamos igual, ¿no? No me permite. Bien. Tenemos unas consultas. A ver. ¿Es recomendable colocar brazos rígidos? Sí, ingeniero, ¿no? Para que los esfuerzos no sean tan grandes, ¿no? En este caso, el nudo es rígido, sí. Vamos a colocar. Dije, la escalera también se le asigna brazos rígidos, diafragma, no, no ingeniero, ¿no? No, ingeniero, porque no está en ese plano, ¿no? No está en el plano. A ver, vamos a ir en planta, aplicar, ¿no? Lo voy a dar, en este caso, estoy en planta, limpiar. Podría, clic derecho, que me muestre todo, show all. Entonces, podría haber seleccionado, ¿no? De esta manera, ingeniero, ¿no? Como me dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Lo está tomando la escalera, lo está tomando, ¿no? Lo que nos dice la teoría, que es en su plano, que transmite cara, no, no todo el nivel, ¿no? Por ello, para no seleccionar todo, ¿no? Entonces, se ha seleccionado solo las losas.
Vamos a continuar. No pueden dejar un momento, voy a responder los chats. Pueden dejar sus consultas. Bien, ¿qué más nos faltaría? Bueno, estamos empezando a ver, con el diseño sísmico, ¿no? Recién, el primer paso, el diafragma. Segundo paso, ¿no? Segundo paso. Entonces, vamos a asignar el espectro. No podría ser el espectro de Perú, o podría ser el espectro de Bolivia o de algún otro país, ¿no? En función a la zona sísmica que se tenga, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros al ETAP, ¿no? Para ello, voy a cambiar primeramente las unidades kilogramo metro, ¿no? Para obtener kilogramo metro, ¿no? En esas unidades. Tenemos ahí los periodos y la aceleración, ¿no? Eso está en función del espectro, ¿no? Eso conocemos, ¿no? Ya cómo crear el espectro, ¿no? Puede, porque cada país tiene diferente espectro. Entonces, para ello, para poder asignar el espectro al ETAPS, vamos a crear un texto. Lo vamos a copiar ahí. Clic derecho, nuevo, nuevo, en este caso documento texto, y le voy a colocar un nombre, ¿no? Cambiar un nombre. Espectro Perú. Espectro Perú. Entonces, una vez cambiado el nombre, vamos a abrir este archivito. Abrimos y voy a copiar el espectro. Entonces, rápidamente lo vamos a definir el espectro, ¿no? Podría ser de otro país también, ¿no? Entonces, muy similar. Me dice la zona sísmica, ¿no? La zona sísmica. Entonces, nosotros, para la zona sísmica, vamos a ir a la diapositiva. No tenemos para diferentes países en ahí, por ejemplo, la zona sísmica para la GBDS tenemos ahí mediante el mapa de San Calixto, mediante isolíneas, cuánto es el sismo, ¿no? También tenemos para la norma peruana, según la zona, en este caso zona 2, nosotros vamos a realizar zona 2, ¿no? ¿Cuánto es? 0,25, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos para Argentina, también el sismo, ¿cuánto es el sismo? La aceleración, ¿no? Según tipo 0, 1, 2, 3, 0, 18, 0, 25 y así, ¿no? Y ahí tenemos para norma colombiana, igual, ¿no? Entonces tenemos también, ¿no? Según el tipo 1, 2, ya se va dividiendo, tenemos el tipo. En este caso, para Perú, se ha asumido zona 2, ¿no? Y 0,25. ¿Qué más? Siguiente punto. Me pregunta el tipo del suelo. Entonces, para ello, vamos a ir a la diapositiva. Eso también, el tipo de suelo. Tipo de suelo. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos para la norma boliviana, peruana o argentina, que prácticamente todos son muy similares. Velocidad de corte, número de golpes, SPT o cortante. Entonces tenemos ahí, ¿no? Velocidad onda de corte, número de golpes, velocidad onda de corte, número de golpes, ¿no? 1500, 1500, 1500. Entonces todos son muy similares. Entonces, vamos a analizar para uno. Ese es cero, ¿no? Son rocas muy prácticamente muy duras, ¿no? Ese uno. Son rocas con cierto grado de fracturación, ¿no? Ya tendiendo más a las rocas blandas. S2, roca blanda. S3, suelo rígido. S4, suelo blando. S5, suelo pantanoso, ¿no? Entonces, ahí tenemos en función al tipo de suelo que vayamos a tener, ¿no? Y esto mediante un estudio de suelo o un estudio geofísico lo vamos a conocer. Entonces, primeramente mediante un estudio de suelos. Vamos a ir a ver a la norma peruana. SPT, SPT, ¿no? Y este sería mediante un estudio geofísico, ¿no? Geofísico, ¿no? Geofísico. Entonces, primeramente mediante el SPT, ¿no? ¿Cuántos golpes? Vamos a asumir que tenemos en este caso 18 golpes. Ah, entonces, para suelos, 18 golpes. 15 a 50 golpes, S2, ¿no? Nuestro suelo va a ser S2, eso de un estudio de suelos, ¿no? Eso, bueno, en Bolivia generalmente, ¿no? También se realiza para la velocidad onda de corte para aquellos edificios que son mayores a 12 pisos, porque es un estudio caro, ¿no? Igual para los otros países, ¿no? Es estudio caro. Para edificios de gran altura no sería ya un SPT, sino un estudio geofísico, conocer la velocidad onda de corte y con eso también clasificamos, ¿no? ¿Cuánto es nuestra velocidad onda de corte?
Un ejemplo, 2.500 entre 1.800 es 250, entre 180 y 500 sería S2, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ahí conocemos. Pero para este ejemplo, que es 10 pisos, aunque podríamos hacer, ¿no? SPT o velocidad 1 de corte. Vamos a utilizar SPT, 18 golpes. Es tipo de suelo S2. Tenemos una consulta, a ver, vamos a ir, ¿no? Tipo de suelo S2. Ahí. Dice, a mí me permitió seleccionarlo dando clic al lado, manteniéndolo, presionándolo hacia el lado, ¿no? Bien, dice, se está colocando los diafragmas en los joints. También hay otra opción de colocar los diafragmas sobre el elemento shell. ¿Es necesario colocar los dos diafragmas de estas dos formas o solo es necesario colocar una de las dos formas, ¿no? Una de las dos formas, ingeniero, ¿no? Una de las dos formas. Vamos a continuar, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Si vamos a otro espectro, muy similar, ¿no? Tipo de suelo. ¿Y qué tipo de suelo? Era un S2, ¿no? Ahí tenemos para Bolivia la aceleración y suelo. Continuamos con la norma peruana. Entonces, me pregunta, categoría de la edificación. Para la categoría de la edificación, vamos a ir a... A ver, vamos a ir a la norma, ¿no? Vamos a ir a la norma. Entonces, para ello tenemos según la GBDS, aquí tenemos según la GBDS, aquí, ¿no? Categoría. Categoría o también según la norma peruana. A ver, vamos a buscar según la norma peruana. Aquí, ¿no? Aquí está la categoría. Entonces tenemos ahí, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Mire, son prácticamente similares, ¿no? Entonces, vamos a ir a uno. Podríamos ir a la norma boliviana o la norma peruana, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la norma boliviana, ¿no? O podría ser alguna otra normativa, que prácticamente son muy similares, ¿no? Muy similares. Entonces, tipo 4. ¿Cuáles son los tipos 4? Aquellas estructuras que no pueden colapsar después de un evento sísmico. Tienen que mantenerse operables. ¿Cómo qué? Como los hospitales, los postes de primeros auxilios, los cuarteles, los bomberos, ¿no? Entonces, los bomberos, aeropuertos, sistemas de transporte masivo o sistema de transporte de comunicación del Estado, ¿no? Entonces, esos tienen que mantener operable, ¿no? Tipo 3, ¿no? Tipo 3. Tipo 3 son aquellas estructuras donde hay una fuerte aglomeración de personas, como que escuelas, colegios, universidades, terminal de buses, cárceles. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder según el tipo, ¿no? Tipo 4, mi espectro incrementa. Incrementa. Al incrementar, va a incrementar los momentos cortantes, por lo tanto, va a incrementar el área del acero, ¿no? Un poquito más, ¿no? Tipo 3 va a ser menor, ¿no? Aquí tenemos el incremento, 50%, con tipo 3, 30%, ¿no? Y es lo mismo que tenemos para Perú, ¿no? 50% y 30%. Entonces, tipo 2, ¿no? Tipo 2 son las viviendas, oficinas, hoteles, aquellas estructuras no tan importantes como los hospitales, ¿no? Entonces, viviendas, oficinas. Entonces, ¿cuánto es su factor de importancia? Tipo 2, tenemos tipo 2, sería 1, ¿no? Entonces tenemos ahí. O según la norma peruana, lo mismo, ¿no? Viviendas, oficinas, factor de importancia 1. ¿Qué categoría C? Entonces le decimos, tanto en la peruana, en este caso C, ¿no? Categoría C, ¿no? Categoría C. Y la importancia es 1, ¿no? O según la norma boliviana, tenemos ahí categoría importancia, también tenemos ahí la importancia. En este caso, 1. Bien, vamos a continuar. El siguiente punto. Tenemos el factor de reducción del espectro. Entonces, vamos a ir para ello a la diapositiva. Y tenemos para acero, ¿no? Para acero, en este caso, según la norma, tenemos para la GBDS y para la norma peruana, ¿no? Y para cada normativa, esto sí varía, ¿no? Varía. Un poquito, ¿no? Los rangos van a abrir. Entonces, en este caso no acero, concreto. Pórtico, dual o muros. En este caso, vamos a asumir primeramente dual. ¿Por qué? Porque tenemos un ascensor y si solo fuera columnas, entonces sería pórtico, ¿no?
Aún no conocemos si realmente es este dato, pero vamos a partir de ello, ¿no? Dual, ¿no? Porque tenemos nuestro sistema estructural, un muro de ascensor y pórticos. Tenemos una consulta, dice, ¿qué es el factor de reducción, ¿no? Esto es en función a la utilidad que se tiene del edificio, ¿no? Lo que va a realizar, por ejemplo, ¿no? Factor de reducción, reduce el espectro, ¿no? Por ejemplo, un factor, vamos a colocar, ¿cuánto es el factor de reducción? 3. Cambia, el espectro reduce, ¿no? Como reduce el factor de reducción, el espectro crece, ¿no? Mientras más grande sea mi factor de reducción, vamos al mejor para nosotros, ¿no? Más económico. Por ejemplo, 6. Varía, ¿no? Ahí, en función, el factor de reducción, ¿no? El factor de reducción reduce el espectro, la irregularidad amplifica, ¿no? Amplifica. Por ejemplo, si tenemos una estructura irregular, crece el espectro, ¿no? Crece el espectro. Al crecer el espectro, ahí tenemos, crece los momentos cortantes, por lo tanto, crece más fuerte el área del acero, ¿no? Más caro, en otras palabras, antieconómico. Entonces ahí, ¿no? Reduce, amplifica, amplifica, amplifica y no hay, en función del tipo. Si puede, ¿no? Es, de la aceleración, ¿no? Es, si es fuerte, bueno, también va a incrementar. Vamos a continuar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Irregularidades, ¿no? Esto lo vamos a hacer, para ello tenemos una hoja Excel, me voy a adelantar a los resultados un poquito. Podemos asumir 0,9, ¿no? En primera instancia, ¿no? Eso también tenemos que asumir, ¿no? Podremos, por este, en este caso podría asumir 0,9 porque nuestra estructura es irregular. Entonces, pero yo ya tengo los resultados, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero ustedes en primera instancia tendrían que asumir, ¿no? Ahí tenemos irregularidades, ¿no? 0,9. 0,9 y 0,9, ¿no? En altura y en planta, ¿no? Y se ha verificado todo, ¿no? Todo. Entonces me voy a adelantar con este paso, o pueden asumir en su caso, ¿no? Porque todo es un proceso iterativo, ¿no? 0,9, 0,9. Entonces ya tengo el espectro. Tenemos una consulta. ¿Cómo se obtiene el factor de pseudoaceleración? El factor de, bueno, el pseudoaceleración sería la aceleración, ¿no? En función al lugar que tú estás realizando, este, por ejemplo, ¿no? Para Bolivia, yo estoy realizando un ejemplo, ¿no? Podemos hacer para Cochabamba, para el corazón de Bolivia, Cochabamba. ¿Cuánto es la pseudoaceleración? 24. Ah, entonces, yo coloco en mi espectro 0.24. Enter, ¿no? Ahí. Entonces, en función de la aceleración va creciendo el espectro, ¿no? Ya tenemos ahí el periodo y la aceleración, ¿no? Vamos a copiar, en este caso, de la norma peruana, ¿no? Vamos a copiar. Seleccionamos ahí, ¿no? Todo. Todo. Mientras más puntos, mejor, ¿no? Control C, porque el ETAP sí tiene también, ¿no? Para la norma peruana, pero tiene puntos muy reducidos, ¿no? Control C. Entonces vamos a copiar en nuestra hoja de texto. Control D. Control D. No me ha copiado, nuevamente vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar nuevamente. Control C, ahora sí. Y en la hoja de texto, ¿no? Control B. Eliminamos la última, el último espacio, y vamos a cerrar, cerrar y guardar, ¿no? Entonces hemos creado ahí, ¿no? Nuestro espectro. Ahora ya contiene datos. Tenemos una consulta. Dice, buenas noches, dije, no me quedó claro de lo del cálculo del periodo, ¿no? ¿Podrías repetirlo, por favor? Gracias, ¿no? La pseudoaceleración es del terreno en que se emplazará la estructura, sí, ingeniero, ¿no? Es en función al lugar, porque, ¿no? En cada país o región, entonces va a variar según el terreno, ¿no? En Bolivia, bueno, tenemos un sismo moderado, ¿no? Pero en otros países como Chile, pues el sismo es muy fuerte, ¿no? Entonces, a mayor sismo, mayor es refuerzo, ¿no? El periodo. Entonces, el periodo vamos a ir. Está de forma automática, ¿no? De forma automática el periodo largo y el periodo, vamos, la peruana. Aquí, ¿no?
esto ya está en función de forma automática, ¿no? Lo que es el periodo. Está, no, no vamos a explicar cómo construir la plantilla porque lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Entonces, vamos a tomar de cómo cargar, o podría ser, ¿no? Cualquier hoja Excel, y es la misma manera de cargar. Entonces, vamos a copiar el periodo y la pseudoaceleración, ¿no? Copiamos, ¿en dónde? En una hoja, ¿no? Nuevo, documento, y abrimos. Abrimos, control D, borramos el último espacio, salimos, guardar. Y ese es el proceso que se ha hecho, ¿no? Con el primero. Y vamos a cargar este espectro en nuestra estructura. Estamos creando, por si acaso, ¿no? No estamos cargando todavía al edificio. Estamos primeramente creando. Definir, en este caso, espectro de respuesta, ¿no? Esta imagen ya nos es familiar. El más preciso es tiempo historia, ¿no? Entonces, pero el problema es conseguir los datos, ¿no? Es muy, pero muy difícil conseguir los datos, ¿no? Entonces, con tiempo historia. Vamos a hacer mediante un espectro de respuesta. Entonces, ahí, ¿no? Tenemos para los diferentes, ¿no? Para México, podemos crear el espectro aquí, ¿no? De forma automática, ya no con esta plantilla, ya no con estas plantillas, sino directamente aquí, ¿no? Por ejemplo, para la norma peruana, vamos a ir a ver. Norma peruana. Norma peruana, a ver, ¿dónde tenemos? Para Colombia, bueno, ahí vamos a crear nosotros de algo general, from file, ¿no? Es lo más común, traerse el espectro, porque el ETAPS tiene muy pequeños, muy pocos puntos, ¿no? Entonces queremos más precisión, from file. ¿Qué más? En este caso, from file, adicionar nuevo. En este caso le vamos a dar espectro Perú. Espectro Perú. Nuevo, vamos a buscar dónde tenemos ese archivito. Buscamos. En este caso lo tengo en el escritorio. Buscamos en el escritorio y está como texto. Texto, espectro Perú y abrir. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, podemos verificar que es el mismo, ¿no? Es 0.132, ¿no? 13.22, ¿no? 0.1322. Entonces vamos a ir y podemos verificar que es lo mismo, ¿no? 0.1322, la meseta, ¿no? Lo más alto. Entonces, hemos cargado bien. ¿Y qué más, no? Siguiente punto. Me pregunta, el ángulo, la excentricidad, en este caso del hormigón armado, sería 0.5, ¿no? Este valor constante. En este caso hemos cargado, si podemos visualizar, el periodo versus valor es lo que tenemos, ¿no? Periodo versus valor de la aceleración. ¿Qué más, no? Vamos a convertir a editable. ¿Qué sucede si no convertimos editable? Tenemos que cargar cada vez que abramos el programa el espectro, ¿no? En este caso yo voy a decir que estos datos sean propios del ETAPS. Entonces le voy a decir convertir. Ahora sí, estos datos ya son propios del ETAPS, ¿no? Entonces le voy a decir, ok. Hasta aquí solo hemos creado, no hemos asignado en ningún momento al edificio las cargas. Entonces le vamos a dar, ok. Hemos creado el espectro, aún no se ha asignado nada. Sigue vacío la estructura. Definir, siguiente paso, masas, ¿no? Masas. Entonces vamos a adicionar las masas. Adicionar masas. Entonces aquí vamos a tocar, ¿no? Todos los puntos, ¿no? El primer punto, nombre, masa. El primer punto, ¿qué vamos a realizar? Según la geometría que hemos creado, nosotros, la columna, la viga, esto lo va a convertir en masa. El ETAPS lo va a convertir en masa, el peso propio, de forma automática. El peso lo va a convertir en masa. Ese sería el primer punto. Segundo punto, masas adicionales, ¿no? En ETAPS, en SAP 2000 vamos a hacer masas adicionales. Es una manera de cargar con masas adicionales o es otra manera, ¿no? Especificar load. En este caso vamos a hacer especificar, ¿no? Es un poquito más al lado de la seguridad, aunque si deseamos economizar también podría ser con masas adicionales. ¿Y cómo cargamos esas masas adicionales?
Entonces vamos a salir un momento, le voy a dar OK, voy a salir un momento. ¿Cómo cargamos esa masa? Seleccionamos y vamos a asignar join shell aquí, ¿no? Adicionar masas y colocamos el valor de la masa. Entonces es una manera de colocar las masas. Close. No vamos a colocar, ¿no? En este caso. Hay que ir cargando punto por punto, hacer hipótesis. Esa es una manera. Nosotros vamos a cargar algo más general. Definir masas. Adicionar nuevo. Nombre masa. El primero. No hemos colocado masas adicionales. Entonces no tiene efecto este punto para nosotros, ¿no? No tiene efecto. Le dice otras masas, entonces de la sobrecarga muerta, de la carga viva, entonces vamos a ir nosotros a la normativa. Tenemos una consulta, le vamos a ir. Dije, ¿también se hará el análisis estático? Sí, ¿no? Para responder a su qué relación hay de amortiguamiento, ¿no? 0.05 era el amortiguamiento de lo mismo armado, ¿no? Entonces, ¿se hará el análisis estático? Sí, ingeniero, ¿no? Vamos a hacer, en este caso, ¿qué nos dice la norma, primeramente, ¿no? Respecto de ese análisis estático. Entonces, vamos a ir. Estamos haciendo el análisis dinámico, que es mucho más preciso. El tiempo de historia es mucho más preciso que el dinámico modal espectral, pero los datos es el problema, los datos. Entonces, el estático. A ver, voy a ocultar. Permítanme, hay una pan. Ahora sí. Y ahora sí me permite. ¿No? GBDS me dice, el estático solo puedes realizar en aquello donde no tienes fuerte la aceleración, ¿no? Donde es 0.10, o sea, bajo el sismo, ¿no? Y máximo 30 metros. El nuestro, en primer lugar, supera los 30 metros, si no estoy mal, ¿no? Supera. Entonces, ya tenemos una limitante. Dos. 0.10, nosotros estamos con el... no estamos en tipo 0.10 máximo. Nosotros en Perú estamos zona 2. ¿Cuánto es zona 2? 0.25. En primer lugar, no puedo realizar el método estático, ¿no? Método estático, ¿no? Tiene que ser el dinámico, que es el más preciso, ¿no? Tenemos para la Argentina hasta 9 metros, para la norma peruana hasta 30 metros, zona sísmica 1, también, que es prácticamente lo mismo, ¿no? 0.10 de G. O norma colombiana, a juicio del diseñador, si es método estático o dinámico, ¿no? Entonces, no, en primer lugar, que es un método muy antiguo el estático, pero hoy en día lo utilizamos para escalar. ¿Qué significa escalar, no? Factor de escala. ¿Qué significa? Que no puede dispararse, ¿no? El cortante estático respecto del cortante dinámico. Tiene que haber una relación. Entonces, si bien vamos a diseñar con el sismo dinámico, tiene que haber una relación, ¿no? No puede estar muy alejado del sismo estático. Entonces, para eso sí vamos a cargar también del sismo estático para poder escalar, ¿no? Pero en este caso, por estas limitantes, no podemos diseñar el sismo estático. Vamos a continuar. Como cualquier duda o consulta lo pueden hacer, ¿no? Esas masas adicionales se pueden colocar como sobrecarga de tabiquería. Sí, ingeniero, ¿no? Se puede colocar. Bueno, no estamos colocando, pero vamos a hacer un ejemplo, vamos a cargar de otra manera, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Válido. Entonces, vamos a hacer el segundo, aunque se recomendaría el primero, ¿no? Pero vamos a hacer en SAP2000, ¿no? Cómo cargar por piso, analizar hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo más general y también está al lado de la seguridad. Siguiente punto, ¿no? Bueno, tenemos ahí. ¿Qué me dice la normativa respecto de este punto? Para ello, me dice, vamos a la normativa, me dice, primeramente, para el cálculo de la masa sísmica se debe considerar la totalidad de las cargas permanentes, ¿no? La totalidad de las cargas permanentes. Entonces volvemos al ETAPS y cargas permanentes, la totalidad. Peso propio ya tenemos, es carga muerta. Load pattern, otros tipos de cargas. Adicionamos, ahí tenemos. Bueno, este no sería... sería carga muerta, ¿no? Carga muerta. Adicional. Ahí tenemos lo que nos dice la normativa. El 100% del peso propio. El 100%, ¿no? Entonces ya tenemos, cumplimos con el primero. Volvemos a la diapositiva.
el 100%, la totalidad de las cargas permanentes, ¿no? Entonces, ¿qué más me dice? Más un porcentaje de sobrecarga de uso. Entonces, ¿cuánto es ese 25% en construcciones destinadas a uso privado o público, ¿no? Donde no es usual la aglomeración, o sea, donde para oficinas, hoteles, ¿no? Ahí. Si va a ser ni menor al 50%, otro caso. En construcciones donde es usual la aglomeración, o sea, en colegios, universidades, coliseos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y eso lo prueba tanto la norma peruana como la norma GBS, ¿no? Tenemos ahí. Tenemos 25, 25, 50, 50, ¿no? Entonces, vamos a ir para ello a la norma argentina. Entonces, ahí está un poco más claro. Viviendas, hoteles, donde no hay aglomeración de personas, 25%. Donde hay aglomeración, o sea, hoteles, escuelas, teatros, cines, templos, tiendas, universidades, colegios, entonces 50%, ¿no? Entonces nosotros estamos como oficinas, entonces el 25% de la carga viva. Volvemos y le decimos, ¿no? La masa viva que va a actuar durante el evento sísmico va a ser el 0,25%. Adicionar. Y le damos ahí, adicionar. Siguiente punto, me pregunta sobre la excentricidad que hay en los diafragmas, ¿no? Diafragma, ¿no? Masa, diafragma. Para ello vamos a ir, a ver, ¿qué sucedió? Bueno, se salió, ¿no? Sin que vamos a corregir rápidamente. Masa, no estamos colocando masas adicionales, pero sí otras, ¿no? Otras más. Estamos cargando de la manera 2, entonces vamos a colocar carga muerta 100%, carga viva 0,25. Adicional, aquí no nos hemos quedado. Siguiente punto, una pregunta sobre el centroide de las masas. Entonces para ello vamos a ir a la normativa. Tenemos la norma, tenemos, ¿no? Centro de masas, entonces es lo que tenemos. Ahí, ¿no? Tenemos el centro de masas. Entonces, ¿qué significa, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ajuste del diafragma, ¿no? Que significa, bueno, que puede haber una excentricidad, ¿no? Un pequeño desplazamiento. Entonces, las normativas nos recomiendan 0.05. Vamos a ir en este caso a la diapositiva, ¿no? Hay centro de masa a cada lado de o sea, no en una sola dirección, en cada lado, en X y en Y. Volvemos a la diapositiva, ahí, ¿no? Tanto la norma peruana como la GBS, ¿no? Entonces vamos a ir, ¿no? 0.05. ¿Qué significa, no? Que masa no está en el centro de masa, hay una pequeña excentricidad, ¿no? Siguiente punto. Tenemos la masa lateral, la masa vertical y tenemos aquí, vamos a mover la pantalla, tenemos las masas, estas masas van a hacer que las masas de las escaleras, la tercera opción, la masa de la escalera se concentre esas masas en el piso inmediato superior o inmediato inferior, ¿no? Según el tramo, ¿no? Esas masas de las escaleras, porque recordemos que tenemos carga viva para distribuir en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Tercera opción. Y le damos OK. Tenemos una consulta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y le damos OK. Hemos creado la masa. Vamos a borrar el por defecto. Voy a cambiar a masa. Este que esté vigente. Ahora sí, voy a borrar. Delay. ¿Desea borrar? Sí. Tenemos la masa. Siguiente punto, hemos creado el espectro, hemos creado la masa, ahora vamos a asignar el efecto P delta, ¿no? El efecto P delta. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a adicionar, en este caso, la tercera opción, ¿no? Vamos a colocar igual que las masas, ¿no? El 100% de la carga muerta,
que 100%, el de peso propio 100% la carga muerta, y en la carga viva el 0,25%. Adicionar, ok, ahí tenemos el efecto P delta, ¿no? ¿Qué nos dice el libro de, en este caso, Wilson, ¿no? ¿Qué nos dice el libro de Wilson, el creador de este programa? Entonces vamos a ir, para ello, vamos a ir a ver, eso creo, ahí tenemos, efectos, magnitud del efecto P delta. Entonces vamos a ir, ahí, ¿no? Dice, para la comparación de los resultados de análisis, considerando y sin considerar el efecto P delta, la magnitud de los efectos P delta, a ver, la comparación de los resultados de análisis, considerando y sin considerar el efecto P delta, ilustra la magnitud de los efectos, ¿no? De un edificio bien diseñado, o sea, considerando o sin considerar, en un edificio bien diseñado, normalmente no tiene relaciones bien con, normalmente tiene relaciones bien condicionadas, ¿no? De rigidez y peso por nivel, ¿no? Para las tales estructuras. Los efectos P delta normalmente no son muy significativos. ¿Qué significa? Significa, vamos a ver, ¿no? Que tú consideres el efecto P delta o no, no considerando o sin considerar. Cuando diseñes un edificio bien diseñado, no son muy significativos. Entonces, esos cambios de desplazamientos van a variar en las fuerzas, van a variar máximo al 10%. O sea, cuando bien diseñado, ¿no? Cuando, ¿a qué se refiere? Bien diseñado, ¿no? Cuando tú en el ETAPS coloques una buena rigidez, ¿no? O sea, con muros de cortes o las columnas son ideales, cumples la deriva, ¿no? No tiene problemas de rigidez. En ese caso va a ser menor al 10%, eso es lo que nos dice. Pero en muchas bibliografías también, ¿no? Nos dice ese rango cuando tú diseñas bien diseñado la estructura, pues rango 1% de incremento de momento, pues no es significativo en comparación con lo que es escalar. Escalar, eso lo vamos, eso sí es fuerte. Entonces, esto es pequeñito, ¿no? Cuando sí, eso sí diseñamos bien, ¿no? Entonces, le vamos a dar OK, efecto P delta, ¿no? Eso también está en la diapositiva, ¿no? Hay efecto P delta, ¿no? En este, bien, vamos a continuar. Tenemos una consulta. Es recomendable colocar el efecto P delta. Sí, ingeniero, ¿no? Es recomendable colocar, sí o sí, si tú no vas a hacer una verificación manual, ¿no? Si tú no vas a hacer una verificación manual, debes considerar sí o sí. Pero tal vez tú deseas, tal vez economizar ese 1%, ¿no? Entonces, si deseas economizar ese 1%, deberías realizar una verificación manual, como dicen, ¿no? Las normativas. Ahí, a ver, vamos a delta. A ver. No lo tenemos, ¿no? A mano la fórmula. Entonces, el efecto P, hay una formulita, ¿no? Entonces, unas formulitas del peso total sobre las inercias, ¿no? Entonces, vamos a, si realizamos el cálculo manual, no hay necesidad de, ¿no? Mientras tú justifiques, no hay necesidad de considerar. Pero si no vas a justificar, considera, ¿no? Sí o sí deberías considerar, ¿no? Pero en edificios pequeños a 12 pisos, bueno, se han realizado varios cálculos manuales, entonces, generalmente en edificios de 10 pisos para abajo, de 10 pisos, no hay necesidad de considerar, no puedes hacer un cálculo manual y con seguridad no lo vas a, no vas a hacer uso del efecto P delta, ¿no? Pero sí, de 10 pisos para arriba, con el cálculo manual sí sale que hay que considerar, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? A ver qué más tenemos en la diapositiva. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Definir el efecto P delta. Bueno, ya estamos con el efecto P delta. ¿Qué hemos definido? No, para el sismo. Diafragma 1. Paso 2, el sismo, ¿no? El sismo. Hemos creado, no hemos asignado. Masas.
Hemos definido el efecto P-delta. Ahora vamos a asignar, vamos a cargar el sismo a la estructura. Entonces le decimos, definir casos especiales. Casos especiales. Y vamos a crear primeramente, este es un, dijimos, un sismo dinámico modal espectral. Entonces primeramente vamos a ir al modal, ¿no? Modal, posteriormente al espectral, ¿no? Modal. Sismo dinámico modal espectral, ¿no? Modal. Y vamos a ir a modificar. Modificar. Entonces, vamos a, en este caso, nosotros elegir los métodos, ¿no? Método de RIT o EIGEM. No puede ser cualquiera de los dos. El mejor es el RIT, ¿no? RIT. Lo que va a hacer es, bueno, que va a crear, ¿no?, la matriz de rigidez, ¿no? Entonces, ver cómo pueden elegir cualquiera, ¿no? Pero es recomendable, nosotros queremos conocer esas fuerzas, ¿no?, en las direcciones X y en las direcciones de sismo. Entonces, RIT. ¿Qué más? Adicionamos 1, 2, 3, 4. Entonces, no es el sismo load pattern, sino es aceleración, ¿no? El sismo es aceleración. 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 Aceleración y aceleración. Hemos creado cuatro. Aceleración. El primero, vamos a tener un desplazamiento en X. Vamos a tener un desplazamiento en Y. Vamos a tener un desplazamiento en Z. También vamos a tener una rotación, ¿no? Para controlar la rotación de nuestra estructura, ¿no? Rotación, ¿no? Entonces, porque tiene que generarse de modos a la hora de controlar, dos de traslación y uno de rotación. Si no colocamos, no vamos a tener esto, ¿no? No vamos a tener de rotación. Entonces, aquí colocamos de rotación que nos dice la normativa. A ver, vamos a ir a la norma. Tenemos norma peruana, en este caso, norma peruana. Donde tenemos la participación en masa. A ver, vamos a ir a la diapositiva mejor. Aquí, ¿no? En la norma peruana. Me dice, pero deberá tomarse en cuenta los tres primeros modos predominantes. Los tres primeros modos predominantes. O sea, X, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Ah, entonces la rotación en Z, son los tres primeros modos previos. Entonces la rotación en Z estamos colocando en este momento, ¿no? Porque no sea norma que sea, vamos a tener rotación y eso hay que controlar, ¿no? Siguiente, me pregunta los números de modos. Tenemos una consulta, dice, nos faltaría asignar las realizas de las vías. Empotramiento de las columnas según la luz. Sí, nos faltaría todavía, ¿no? Ingeniero, sí. Vamos a continuar, ¿no? Modos. Entonces, aquí asignamos un valor de número de modos. Podría ser, no hay muchas recomendaciones como asignan. Por cada piso, X, Y, Z, entonces, tres modos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pisos, ¿cuántos modos deberíamos colocar? 30, ¿no? Eso es lo que muchos recomiendan, pero en mi caso no, no, no. Yo deseo conocer, voy a asumir por defecto, ¿no? Siempre inicio con 12 o 14, ¿no? No con un número de pisos, ¿no? Entonces voy a asumir con 12, voy a decir, ¿qué va a hacer el programa, no? Son los modos con los que va a combinar los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a combinar esas fuerzas cortantes, no? Y entonces, ¿qué me dice la normativa respecto de este punto que estamos cargando? Para ello vamos a ir, ¿cuánto es el número máximo de modos? Vamos a ir primeramente a la norma, ahí, el máximo me dice la GBDS 90%, norma peruana 90%, ¿no? Prácticamente todas las normativas nos dicen 90, Argentina 90, ecuatoriana 90, ahí, ¿no? Aquí tenemos norma colombiana, 90, Venezuela, 90% de la masa total. Entonces, ¿cómo colocamos esto en el programa, no? Entonces, vamos a ir nosotros y le decimos número máximo de modos, 12. No sé si aún es... ¿qué sucede con 12? A ver, vamos a ver. Con 12, pues se me va a crear número de modos, ¿cuánto? A 80%. Ah, entonces no cumplo esto, pero en la salida de datos, que vamos a hacer un poquito más adelante.
80%. Entonces, no estoy cumpliendo con lo que me dice la normativa. Voy a colocar 13 modos. Tengo que adivinar aquí, ¿no? Tengo que adivinar. 13 modos. Ah, con 13 modos subo a 84. Nada, no sigo cumpliendo con lo que nos dicen las normativas. 16 modos. Ah, con 16 modos estoy con 93. Ah, entonces cumplo con la normativa porque mínimo me dice, la normativa me dice cumplir 90% de masa, ¿no? Lo que el CIPECAT hace por defecto, ¿no? El CIPECAT, bueno, ya lo hace por defecto. El vamos a CIPECAT, él ya lo hace, ¿no? Automáticamente vamos a ir. Ahí tenemos, ¿no? Él ha creado CIPECAT. Ha creado 11 modos de forma automática y cumple con esa participación, ¿no? 98, 93, ¿no? Lo mismo tenemos que cumplir nosotros, pero él crea de forma automática, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aquí adivinar un poquito, pero no es complejo esto. Vamos a iniciar con 12, ¿no? Con 12. O con 14, voy a iniciar con 14. Porque es alto, ¿no? Alto, 14, ok. Siguiente punto. Vamos a crear ahora el análisis espectral, ¿no? Análisis dinámico modal está el espectral. Adicionar nuevo. Ahora vamos a ir al espectro. Recién vamos a cargar el espectro, ¿no? Anterior hemos creado. Recién estamos cargando. Entonces le decimos sismo dinámico en X. Vamos a ir, a ver, nuevamente, vamos a ir a crear uno nuevo. Caso nuevo, ¿no? Sismo dinámico en X, estamos bien. ¿Respecto de qué? De un espectro de respuesta. Es lo que tenemos, ¿no? Respecto de un espectro de respuesta. Siguiente punto, ¿no? Vamos a adicionar. ¿Y en qué direcciones tenemos el sismo? No, la pregunta. ¿En qué dirección? ¿Y qué nos dice Wilson, el creador de este programa? Vamos a ir primeramente nosotros a la normativa. La normativa. Entonces tenemos ahí en la normativa, ¿no? Nos dice la mayoría de las normativas, nos dice, ¿no? Entonces nos dice que el sismo en qué dirección, acciones sísmicas, ¿no? Para las acciones sísmicas independientes, las estructuras regulares deben ser analizadas para acciones sísmicas independientemente de cada una de las dos direcciones horizontales. O sea, me dice, tienes que analizar en X y tienes que analizar en Y, ¿no? Entonces, estamos creando primeramente en X. Y es lo que nos dice la norma peruana. Para cada de las dos direcciones horizontales, también la CIRSOP, ¿no? Hay ubicadas en las dos direcciones perpendiculares. Entonces, nos dice que creemos dos sismos, uno en X y otro en Y. Pero, ¿qué nos dice este libro del creador de este programa, ¿no? Entonces, Wilson y su equipo, que, bueno, este programa se creó en California, Berkeley, ¿no? Entonces, Berkeley, ¿no? Berkeley. Entonces, vamos a ir a ver. Eso lo tenemos, creo, en, si mal no recuerdo. A ver, vamos a buscar. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos X, nos dice diferente, ¿no? Y y Z. Es muy diferente el cargado que nos dice la normativa y que nos dice este libro, ¿no? El libro. Primeramente vamos a cargar como nos indica, ¿no? Que el sismo puede venir en cualquier dirección, como indica este libro, ¿no? En cualquier dirección. ¿Cuál es la método, la forma de cargar, ¿no? Entonces, según este libro, el del creador de este programa, la forma de cargar es tres. Tenemos ahí, vamos a ir al libro. Bueno, a ver. Ahí, ¿no? X, Y y Z. Entonces, ¿cómo nos dice? No, aquí tenemos para leer. Eso tenemos en español. Y bueno, entonces, vamos a ir a, ¿cómo dice el libro? Es la forma de cargar del libro, ¿no? Sismo dinámico, no en X, solo uno. X y E, este es un total, porque el sismo puede venir en cualquier dirección. No te dice como las normativas, la mayoría, que es una hipótesis, ¿no? En X y en Y. Entonces, este sería en X, en Y y en Z. En Z, esa sería la forma que nos dice en este caso, este libro, ¿no? Este libro del
El sismo vertical, ¿no? Sismo horizontal en X, sismo horizontal en Y y sismo vertical en Z. ¿Cuánto en este caso colocamos, ¿no? Ahí es el sismo, ¿no? Método de combinación, el mejor, CQC, método de combinación direccional, SRS. Eso es lo que nos dice este libro, ¿no? Este libro, ¿no? Pero nosotros vamos a cumplir con lo que nos dice la normativa, ¿sí? Con la normativa. ¿Y qué nos dice la normativa? Que un sismo para X y vamos a borrar. No hay Y. Vamos a hacer dos hipótesis. Es una manera de crear, es correcto. Es correcto, ¿no? Según este libro. Entonces vamos a decir nosotros, primeramente, como nos dice la norma, en dos direcciones, X, y vamos a dar de ley. Entonces tenemos sismo horizontal, 1 es X, 2 Y, 3 Z, 1 en X. Entonces le voy a decir, ¿cuánto es el sismo horizontal? ¿No? Ahí tenemos. ¿Respecto de qué? Espectro Perú. Espectro Perú. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y le damos OK. Método de combinación modal. Tenemos una consulta. ¿Qué es el factor de escala? ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante, ingeniero. Ahí más adelante. Método de engine podemos analizar, ¿no? Las deformaciones, todo, en cualquier dirección. RINS, bueno, en las direcciones que me interesa, en este caso para sismo, ¿no? A mí no me sale el espectro del Perú en función. A ver. En función debe salir, ingeniero, ¿no? Espectro Perú. Tiene que salir, ¿no? Si no te sale, ingeniero, es porque vamos a volver atrás un momento, es porque no has creado aquí. Definir Frey justo en este punto. Aquí hemos creado. Entonces, aquí tienes que tener el espectro del Perú. Entonces, si no lo tienes, tienes que ingresar a From File y posteriormente a adicionar. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Tienes que ingresar a From File, adicionar nuevo, tienes que colocar el nombre, factor de amortiguamiento del hormigón, buscar la ubicación y cargarlo, ¿no? Entonces, tal vez le diste cancelar, ¿no? Una vez que hayas realizado espectro Perú, hayas realizado periodo versus valor, entonces convertir editable, entonces le has dado cancelar, ¿no? Tal vez por eso, ¿no? Como no se te ha creado y por eso es lo que no te aparece, ingeniero, ¿no? Vamos a continuar. Load case. Sismo dinámico en X. ¿No? Ya hemos realizado el modal. Ahora estamos en el dinámico en X. Modificar. Vamos a modificar. Vamos a continuar editando, ¿no? Volvemos a nuestra pantalla. Entonces, ya hemos creado el sismo. ¿Cuál es el mejor método de combinación modal? Tenemos bastante. CQC, SRS, valor absoluto. Entonces, nosotros vamos a realizar mediante el CQC, porque primeramente vamos a ir a, ¿qué nos dice? Es el mejor el CQC, ¿no? El CQC. El SRS, ¿quién? Descubrió Newmar, ¿no? Newmar descubrió este método SRS, pero hay deficiencias y en un momento lo vamos a ver, ¿no? En el libro. CQC. Entonces, ¿qué nos recomienda? El que vamos a utilizar. ¿Qué nos recomienda primeramente la norma peruana? A ver, vamos a ir para ello. ¿Dónde tenemos la norma peruana? Norma peruana. Estamos en cargas. Sismo. Ahora sí, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué nos recomienda la norma peruana? Combinación. La combinación modal, entonces. A ver. Bueno, me salió un pequeño anuncio. Sí, estamos bien, no seguimos en reunión. Continuamos, ¿no? La combinación modal, a ver, ahora sí. Combinación modo, ¿qué me dice la norma peruana? ¿Cuál es la mejor? La combinación cuadrática completa. ¿A cuál es esa? El CQC. Entonces, esa es la mejor combinación. Bueno, esa es la combinación que me recomienda la norma peruana, ¿no? Entonces, vamos a letras. CQC. ¿O qué me recomiendan las otras normativas? A ver, vamos a ir para ello. Ahí, ¿no? La norma, por ejemplo, la normativa argentina, ¿no? Combinación modal, ¿no? De sismo. Entonces, me dice, para obtener el efecto tal, se utilizará el procedimiento de superposición cuadrática completa. Lo mismo,
superposición cuadrática con fin. El CQC es el mejor, ¿no? Entonces es el mejor. ¿O qué hace si pecar? ¿No? Si pecar, vamos a ir a donde tenemos justificación sísmica, ¿no? Entonces, ¿cuál utiliza si pecar? Eso lo tenemos más arriba, ¿no? A ver, combinación, verificación. Aquí tenemos, ¿no? Primeramente, antes de ingresar a CPCAD, vamos a ir a la normativa esta de Wilson, ¿no? Al libro de Wilson. ¿Qué nos dice su libro respecto de esa combinación? Para ello, vamos a ir a esto, lo tenemos en, a ver, en la página 220. Ahí tenemos, ¿no? Entonces vamos a ir a un ejemplo. A un ejemplo. Abrimos la pizarra. Entonces aquí tenemos los cinco. Estos tenemos, son cortantes. Son cortantes. Amplificaremos un poquito más. Ahora sí. Tenemos para los cinco primeros modos las cortantes, ¿no? Tenemos la cortante de base en cada frame o la cortante de base en cada frame o en cada pórtico. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Tenemos primeramente para los cinco primeros modos. Entonces, ¿cómo combinamos esto, no? Aquí, ¿no? One story, ¿no? Significa que estamos utilizando acelerogramas, ¿no? No modos de librar. No estamos utilizando espectro, ¿no? Si utilizamos acelerogramas, Estas cortantes en un tiempo historia con acelerograma obtenemos esto, ¿no? Obtenemos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo del libro. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo combinamos estos cinco primeros modos? Cortantes, cortante 1, cortante 2, ¿cómo combinamos? Ah, entonces, este es el mejor, ¿no? Mediante acelerogramas, ¿no? En tiempo historia de la cortante. Entonces, ¿qué sucede si realizamos la combinación SRS, ¿no? El que ha descubierto Newman, ¿no? Sí, Newman, ¿no? El que descubrió Newman. Entonces, vamos a ir. Este es el mejor. Vamos a ir. Mediante el SRS, esas combinaciones, tenemos 78, 5.4. Entonces, hay una gran diferencia, 4, 71. Entonces, no. El SRS no, 112.78, estamos cerca, no, pero de 78 a 5 hay grande la diferencia, ¿no? Entonces los resultados van a ser incoherentes, ¿no? Valor absoluto, mediante el valor absoluto tenemos 112.127, estamos cerca, 5.116, entonces tampoco no, ¿no? Entonces mediante valores absolutos no. El CQC, tenemos 101, aquí 101, 102, estamos bien, 111, 112, estamos bien, 6, 5, 6.4, 5.4, entonces este es el mejor que se aproxima, ¿no? Entonces la mejor combinación es el CQC, por ello es que CPCAD utiliza la combinación, ¿no? La combinación, él no tiene la herramienta para seleccionar, ¿no? Como, por ejemplo, como lo hace ETAPS. Es prácticamente la combinación modal, ¿no? Y tenemos los modos, y para generar la cortante final, en este caso la cortante basal, lo realiza mediante el CQC. Y eso, bueno, es el mejorcito, ¿no? Por eso que las normativas también lo recomiendan, ¿no? Y viene por defecto. Dice, ¿podemos trabajar con el NTP? A ver, vamos a ir. Bueno, desconozco, ¿no, ingeniero? Desconozco el NTP. A ver, vamos a continuar. Siguiente. ¿Cuál es el mejor método de combinación direccional? ¿No? El SRS. No, por eso es que vienen por defecto. Cuando uno no lo conoce, estos ya vienen correctos, ya por defecto, ¿no? Vienen correcto, pero si tú quieres modificar,
puedes realizar, ¿no? Ahí tiene muchas opciones, pero el CQC que nos dice las normativas y el SIPECAT que lo realiza de forma automática, ¿no? Siguiente punto. Excentricidad, ok, 5%. Excentricidad, diafragma, en este caso, radioexcentricidad, vamos a ir a la norma. Para ello, tenemos ahí, ¿no? Del 5% según la norma peruana, ¿no? 5%, ¿no? Entonces vamos a colocar ese dato 0,05. Ok, entonces tenemos ya cargado el sismo. Aquí estamos cargando el sismo en X y le decimos OK. Entonces hemos cargado el sismo en X. U1 es X. X. Antes, vamos a continuar, vamos a modificar un pequeño momento, ¿no? Aquí tenemos el sismo en Z. El 100%, ¿qué nos dice la normativa respecto a ese punto? Entonces vamos a ir a ahí, ¿no? Primeramente a la norma boliviana. La GBD, el sismo vertical, me está hablando, es el sismo vertical U3. Entonces me dice, es el 20% del sismo horizontal, ¿no? Y eso es lo que me dice. Para el sismo vertical, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la norma peruana? El 2 tercios, ¿no? ¿O qué me dice la norma ecuatoriana? Si bien no existe sismo vertical, no existe, ¿no? Entonces, pero se considera un debido al efecto, ¿no? En este caso, según la normativa, cambian 20%, 66%, 2 tercios, ¿no? Ahí claramente tenemos, el sismo vertical es igual a 2 tercios del ¿no? El sismo vertical es igual a 2 tercios del sismo horizontal, ¿no? Tanto en X como en Y. Entonces eso vamos a colocar, ¿no? Si fuera para la norma boliviana sería 0,2, ¿no? O para en este caso sería 0,66, ¿no? 2 tercios. Y le damos OK. Ahí modificamos, ¿no? El 2 tercios de la horizontal. OK. Tenemos una consulta, dice Inge. Inge, discúlpame, el CQC es el método que recomiendo para la combinación modal. ¿Y por qué si pecado de forma automática o lo podría volver a explicar eso, por favor? ¿No? Entonces, bien. Vamos a ir a SIPECAD. Entonces, tenemos cierto número de modos. Tenemos modo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros hemos creado ¿cuánto? 14, ¿no? En nuestro caso. Entonces, para cada modo tenemos una fuerza cortante. Una fuerza cortante. Entonces, vamos a combinar estas fuerzas cortantes mediante este método, dinámico modal espectral. Modal, el modal CQC. Es una forma de combinar estos modos, ¿no? Y de forma, porque si combinamos con el SRS, este valor del cortante basal en el SIPE, me va a salir por lo menos un ejemplo. 600, ¿no? Algo no real. Entonces, no es real, ¿no? Va a combinar los modos, sí, pero no es algo real. Entonces, el CQC es una forma de combinar estos modos, las cortantes de cada pórtico, estos son de cada pórtico, entonces, o de cada frame, ¿no? Entonces, combinamos y tenemos como resultado final nuestra cortante, ¿no? Nuestras cortantes, puede ser basal o en cada piso también, ¿no? Entonces, para obtener nuestras cortas, ¿no? El CQC es el mejor, bueno, el mejorcito que conozco, ¿no? En este caso, que las normativas, tanto el SIPECAD o tanto el creador de este libro, nos dice, ¿no? Ahí, el mejor CQC. Hay un ejemplo claro tenemos, ¿no? CQC. Ahora vamos a crear el sismo en Y. Le decimos adicionar, vamos a copiar. Copiar case, adicionar, copiar case. Entonces, ¿qué va a realizar la segunda herramienta? Me va a copiar todo, ¿no? Me va a copiar todo. Aplicar, ¿no? Adicionar, add copy case. Y me está copiando todo. Que en este caso es, no es sismo en Y, sino en X, sino es sismo en Y. Y Y es 2, no es 1. 2. Entonces ha copiado todo, como podemos visualizar, ¿no? El 66%, CQC, ¿no? Prácticamente me ha copiado todo. Y le damos OK. Hemos creado el sismo en X y el sismo en Y. O podemos visualizarlo, ¿no? También, ahora sí. Ok.
Entonces, antes de hacer correr, vamos a crear las combinaciones. No podemos correr o creamos las combinaciones primeramente, ¿no? Antes de correr. O, vamos a correr primeramente, ¿no? Correr para ver si realmente he cargado el sismo. Correr. Está calculando en la parte inferior, ¿no? Posteriormente vamos a crear las combinaciones. Para ello vamos a ir a la CI, vamos a ir a la ACI y vamos a, eso lo tenemos en la página 72, ¿no? De la ACI. Vamos a ir a la norma. Tenemos, ¿no? ACI 318-2019 y lo vamos a cargar en este caso con página 72, ¿no? Estas son las combinaciones según la normativa. Vamos a hacer algo más general porque hay de muchos países, ¿no? Entonces, pero si vamos a realizar la norma peruana, aquí tenemos las combinaciones para la norma peruana, que varían, ¿no? Varían, por ejemplo, 1,4, 1, 7, ¿no? 1,4 la carga muerta, 1,7. ¿Y qué me dice la CI? Me dice 1,2, donde la norma peruana me dice 1,4, ¿no? 1,6, sí, está 1,7, ¿no? Tenemos ahí, varía, ¿no? 1,7. Y el sismo, el viento, no estamos con viento, con sismo. Ah, con sismo. Entonces, 0,9 de la carga muerta y 1 del sismo. Entonces, vamos ahí nosotros a la CI. 0,9 de la carga muerta, o sea, peso propio, ¿no? El peso propio, la carga muerta superpuesta y 1 del sismo. No estamos trabajando con viento en este caso, ¿no? Doble de viento. No estamos. Entonces, nosotros nos vamos a ver muy similar, ¿no? Entonces, vamos a hacer para este ejemplo un poquito más general con las combinaciones de la CI, ¿no? Para ello, ahí lo tenemos. Voy a limpiar. Limpiar, ahora sí, ¿no? Voy a limpiar y le voy a decir que me muestre la deformada, si realmente he cargado el sismo, a ver, respecto de caso, ¿qué caso? Sismo dinámico en X. Sismo dinámico en X. Aplicar. Bueno, está exagerado la visualización. Bueno, tengo un pequeño error, ya sé que, bueno, ya sé qué es, ¿no? El error. Ahí, así me he acordado, ¿no? Estaba revisando el proyecto que hemos realizado y tenemos un pequeño error. Eso está en materiales. Materiales, por eso es lo que me está mostrando, ¿no? Materiales. Es en el hormigón. Modificar. Aquí es, bueno, en el módulo de elasticidades, vamos a trabajar en las unidades que nos dice la norma. La norma nos dice megapascales, newton, milímetros. Definir materiales. En este caso, H25, modificar. Aquí está el error, ¿no? Aquí está el error. Por eso es, ahora vamos a ir a el módulo de elasticidad. Esto, la coma, ¿no? Tenemos 25.278. Y en el ETAPS tenemos 25.200 aquí, coma. Entonces le vamos a colocar, no estaba con coma, ¿no? Ahí, coma. Y le vamos a dar OK. Ok, entonces, como hemos colocado punto, por eso es lo que no. Ahora sí, estamos bien. Materiales, a ver, vamos a modificar nuevamente. Modificar, sí, estamos bien ahora sí, ¿no? Bien. Es que le había colocado punto y eso me ha colocado, se ha eliminado automáticamente. Mi ETAPS con reconoce con coma. Entonces, vamos a ir. Continuamos, ¿no? Correr. Correr, ¿no? Está corriendo. Bien, vamos a continuar. Vamos a realizar las combinaciones, ¿no? ¿Cuál es la primera combinación? La primera combinación, ¿no? Es 1,4 del peso propio, 1,4 de la carga muerta. Es la combinación 1, ¿no? Combinaciones de viento vamos a eliminar. Aquí tenemos doble de viento. Esto no. Aquí tenemos viento. Viento no. Viento no. Entonces vamos a crear las combinaciones, ¿no? 1,2 del peso propio, 1,2 de la carga muerta, 1,6 de la carga viva, ¿no? 0,5 de la carga viva de techo. O también podría ser el 0,5 de la carga de nieve. O 0,5 de la carga de la lluvia, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Siguiente combinación, ¿no? 1,2. Peso propio, carga muerta, 1,6, bueno, lo mismo, ¿no?
LR, SS, prácticamente lo mismo que la parte superior, ¿no? Más 1 de la carga viva y 1 del viento. Tampoco vamos a considerar nosotros viento, ¿no? Viento, porque si resumimos, ¿no?, esto más, le quitamos esto, prácticamente estaríamos en la tabla, en la parte de arriba, ¿no? Esto, muy similar a esto, ¿no? General, bueno, vamos a eliminar esta, ¿no? Vamos a ver qué nos crea el programa también, de forma automática, ¿no? Entonces, esas son las combinaciones que vamos a crear y esta es la que se va a generar de forma automática. A ver, vamos a visualizar en el ETABS. Ahí tenemos. Es un tema visual, no me está mal. Entonces, vamos a ir a desplazamientos respecto del sismo en X. Vamos a cambiar. 3. Y vamos a quitar este, aplicar. A ver, es un tema visual. A ver, creo que estamos exagerados. A ver. Automático, le vamos a dar automático mejor, ¿no? A ver. Ahí tendríamos, ¿no? No se puede apreciar, pero está con él. Vamos a dar de forma automática, no dar un rango, ¿no? Porque estamos un poquito alejados, ¿no? Automático, quitamos y aplicar close. Entonces, le voy a dar animación. Estamos en el eje X ahí. X. Entonces, quiero ver si realmente se ha cargado el sistema. Tiene que girar en el eje X, no tiene que desplazarse. Sí, podemos visualizar que sí está en el. Ahora sí, ¿no? Se está desplazando en el eje X, ¿no? En el eje X. Siguiente modo. Vamos a ir más modo, estamos en el sismo. Aunque hay cierta torsión, ¿no? Hay una torsión, por eso es lo que se produce así. Vamos a ir en Y. Sismo dinámico en Y. Aplicar. Y animación. Aplicar y animación. Lo que quiero visualizar es si realmente se ha cargado el sismo. Hay torsión, por eso es que es esa desproporción, ¿no? Si fuera algo bonito, ¿no? Cuadrado, entonces tendría que desplazarse en X y en Y, ¿no? Dice Inge, ¿cuándo es necesario trabajar con el viento? En realidad se tiene que hacer en edificios altos el análisis de las dos estructuras, ¿no? Y ver el caso más desfavorable. Bueno, sí, está trabajando, pero no se puede apreciar como queremos, ¿no? Ahí. Pero sí se puede visualizar que se está desplazando en este sentido. En este sentido, ¿no? Ese sería el eje Y. ¿No? Sí está actuando el sismo, pero de una forma muy desproporcionada. Es debido a este ascensor, ¿no? Debido a la geometría que se tiene. Vamos a limpiar. Pero sí está actuando. Es que esta estructura no es cuadradita, por eso es lo que se ve así un poquito feo, ¿no? Entonces, si fuera algo más simétrico, ya más bonito, ¿no? Pues vamos a continuar. Vamos a asignar, crear las combinaciones antes de crear el caso deriva, ¿no? Entonces vamos a crear, definir combinaciones. Entonces voy a crear nuevamente. Definir combinaciones. Para crear las combinaciones se crean en función de la normativa. Vamos a ir a ver a diseño concreto override, ¿no? Ahí. Referencias. Entonces, ¿con qué normativa estamos? ACI 318/2019. En función a la normativa que tú elijas, se va a crear de forma automática las combinaciones, ¿no? Hay diferentes normativas, ¿no? Mexicana, ¿no? Tenemos en ahí. En este caso, ACI. Entonces, en función a esta norma que se creen las combinaciones. Ok.
definir combinaciones, vamos a crear una acción, adicionar nuevo primeramente, adicionar nuevo, una combinación en servicio. ¿Para qué esta combinación, no? Esta combinación es IPK, no se crea de forma automática. Aquí en SAP, en este caso no. A ver, vamos a ir, combinación servicio sería uno del peso propio, uno de la carga muerta, uno de la carga viva, libre. Ahí tenemos, muerta, carga muerta, peso propio, carga muerta y carga viva. ¿Esta para qué? Esta combinación para verificar la flecha, ¿no? Para conocer el espesor de nuestras losas, ¿no? Porque tenemos que hacer una verificación manual. Ahora sí, vamos a crear combinaciones por default. Default. Antes, hasta aquí le voy a dar OK. OK y voy a volver a esta pantalla. Para no perder la información. OK. Servicio. Adicionar default, por default. Ahora sí. ¿Qué quiero adicionar? ¿Qué combinaciones? De los elementos frame, combinaciones de los elementos muros, o sea, del muro del ascensor, muro de corte, o slab, de las losas. Primeramente le voy a decir que me cree estas combinaciones de forma automática, pero de los elementos frame. Ah, entonces le decimos, pero que sea editable, ¿no? Que podemos editar, en el caso de que no sea el nuestro. Entonces, editable. Convertir a editable. Ok. Entonces ahí tenemos las combinaciones solo para las columnas y las vigas. Entonces vamos a ir, combinación 1, UD con 1, modificar. Me dice 1.4.1.4. ¿Qué me dice la normativa? Entonces la normativa, la ACI, me dice 1.4.1.4, estamos bien. Siguiente combinación, cancel. Siguiente combinación, modificar. 1.2 del peso propio, 1.2 de la carga muerta, 1.6 de la carga viva. Vamos a la normativa americana. Y en función de la normativa varían estos rangos, ¿no? Los rangos lo único que varían, ¿no? Entonces, ahí tenemos 1.2 del peso propio, 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva. Entonces, esa es la combinación que tenemos en el ETA, ¿no? 1.6. Siguiente combinación, UD con 3. Modificar, ahora sí, esta combinación es del sismo. 1.3 del peso propio, 1 de la viva y 1 del sismo. Ah, entonces esa combinación vamos a buscar en la CI, ¿no? En la CI. Si tenemos consultas o dudas, lo podemos dejar igual, ¿no? En los comentarios, ¿no? Entonces, bien, continuamos, ¿no? Etapas, a ver, 1.3, peso propio, memorizar, no hacer memoria. 1.3, 1 de la viva y 1 del sismo. Más que todo este, peso propio, 1.3, 1 de la carga viva. Entonces vamos a ir aquí. Estamos en este caso, aquí, en este caso. No estamos con viento, dijimos viento no, estamos ya viento no. Entonces, ¿en qué caso estamos? 1.2 del peso propio, 1.2 de la carga muerta. Bueno, también viento no, ¿no? Aquí viento no. No me ha generado eso. Como no tengo viento, pues el programa no. Estamos 1.2. ¿Pero qué me muestra el programa? Me está mostrando 1.3. No me está mostrando 1.2. Sí me muestra 1 del sismo, de la carga viva, estamos bien. Me muestra 1 del sismo, pero ¿qué sucede con la carga muerta? 1.3, ¿no? Esta es la combinación que nos está mostrando. 1.3, volvemos a ETAPS. 1.3, ¿no? Estamos bien todo, pero excepto la carga muerta que está con 1.3, ¿no? Tenemos una consulta. Dice, ¿se puede realizar las combinaciones de forma automática para la norma peruana? No tiene norma, ¿no? No hay tantas normas. A lo mucho creo que hay mexicana, no me he fijado, ¿no? Pero es mejor realizar nuestras propias combinaciones. Como es editable, tú lo puedes modificar. Por ejemplo, ¿cómo sería para la norma peruana, ¿no? Ok, voy a ir un momento. UD con 2. Modificar. Para la norma peruana no es 1.2, es 1.4. Aquí es 1.4. 1, como es editable, 1.7. Entonces ahí tenemos para la norma peruana, ¿no? Pero en este caso no. UD con 3 tenemos un error. UD con 4, modificar, sí, también, ¿no? En este caso con el sismo dinámico y también error. Otro error, vamos a ir UD con 5. Modificar. Pasamos a la siguiente combinación. Modificar. Ahora sí, ¿no? Tenemos 0808. ¿Y qué nos dice la norma, no?
0,8 de la carga muerta y 1 del sismo. Vamos a ir a la norma ACI. La ACI pues está con 0,9, no está con 0,8, ¿no? Como me está mostrando ahí, ¿no? 0,9. 0,9. ¿O qué me dice la norma peruana? A ver, vamos a ir. Tenemos un error. Ah, la norma peruana también me dice 0,9 de la carga muerta y 1 del sismo. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando con la ACI para hacer algo más general. Entonces, estas combinaciones no son, tienen un pequeño error. ¿Por qué? Entonces vamos a ir a la diapositiva. ¿Por qué tenemos ese error? ¿No? Eso lo tenemos, a ver. Permítanme un momento. Aquí, ¿no? Estamos bien. El SDS lo están modificando mediante el ASC, ¿no? SDS. Entonces, a las cargas muertas, como podemos visualizar, lo está afectando con un factor de corrección, ¿no? Un factor de corrección. Entonces, yo le voy a decir al programa, no, yo no estoy trabajando con la ASC, ¿no? Ahí, voy a borrar copy case, ¿no? Add copy case. Este va a ser el caso deriva en X. Con esto vamos a terminar, con la deriva. Vamos a correr y terminamos. Deriva en X, ¿no? ¿Cuánto es la deriva en X según la norma peruana? Entonces, ¿qué me dice la norma peruana? Para ello vamos a ir a la diapositiva igual, ¿no? Eso varía en función a cada país. Ahí tenemos, es el 7 por mil. Para la norma peruana, para la norma boliviana, 12 por mil. Y para otro país era otra, ¿no? El rango. Del concreto armado, hormigón armado. Entonces, ¿cómo creamos eso? Ahí tenemos papel y para la iglesia, ¿no? Es igual para ello. Vamos a ir a buscar en la normativa, vamos a ir a la normativa peruana. Vamos a aclararlo con la norma. Permítanme un momento. Aquí lo tenemos, ¿no? R. ¿Quién es R? ¿Quién es R sub 0? Irregularidad en planta. No necesitamos los siguientes datos, ¿no? A ver. Permítanme un momento. Esa combinación lo tenemos. Lo que quiero mostrarles es si es irregular o regular, ¿no? A ver. R, ahí tenemos la deriva, vamos con la deriva. Ahí tenemos la deriva. Entonces, ¿cómo creamos, ¿no? este caso? En este caso es irregular. Hay mucha diferencia si es regular o es irregular. Aquí tenemos. Entonces, eso está en la página 11. Me voy a anotar un momento. 11, ¿no? 11. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo creamos, no? ¿Cómo creamos? Me dice 0,75 de R, el desplazamiento inelástico va a ser igual al desplazamiento elástico por 0,75 por R, en el caso de sea que regular. La pregunta, ¿en nuestro caso es regular? No. No, porque tenemos ya irregularidad en altura, entonces es irregular, no es regular. Es irregular, ¿no? Según la irregularidad. Entonces le vamos a decir, nosotros le vamos a decir, vamos a la norma. Ahí. No es regular. ¿Qué caso vamos a tomar? 0,85 de R, si es regular. Irregular. Irregular es 0,85 de R. Entonces eso colocamos en el ETAPS, ¿no? Por 0,85. ¿Y quién es R? Por R. ¿Y quién es R? Entonces R tenemos para la norma peruana R. R había sido tanto para, ¿no? R sub 0 por irregularidad en planta, por irregularidad en altura. Entonces, ¿cuánto es irregularidad en planta? 0,9. En altura, 0,9. R, ¿cuánto es R para nosotros?
R sub 0. Entonces, R sub 0, vamos a ir nuevamente a la normativa. En un momento vamos a responder consultas. R sub 0 es en función a si es dual o si es sistema de muros. Aquí tenemos, ¿no? R sub 0. Entonces, para la norma peruana, tenemos el R sub 0. ¿Cuánto es el R sub 0? R sub 0. Dual, estamos asumiendo dual, no estamos seguros. Estamos asumiendo dual porque tiene un muro de ascensor y tiene columna, ¿no? Si solo fuera de columna sería 8. Entonces, R sub 0 para nosotros 7. Y es lo que se ha colocado aquí, ¿no? 7. Entonces, R va a ser igual a 7 por 0.9 por 0.9. Eso es R. Entonces, eso colocamos en el ETAPS, ¿no? Sería por 0, primeramente, ¿no? Por, ¿cuánto era? 7, ¿no? 7. Entonces colocamos por 7. Por 0,9 por 0,9. Entonces ahí tenemos, ¿no? 0,85 por R. Y le damos siguiente. Siguiente. Tenemos un pequeño defecto. A ver, vamos a modificar nuevamente. Voy a cambiar las unidades. Por favor, permítanme un momento cambiar las unidades. Kilogramos metro. Kilogramos metro. Entonces vamos a ir. Rápidamente vamos a crear, ¿no? Definir casos. ¿Qué caso? En este caso, deriva, ¿no? Sería adicionar. Add copy case, ¿no? Vamos a explicarlo rápidamente. Sería deriva en X. En X, ¿cuánto? En aquí dijimos claramente, ¿no? Como es irregular, por 0,85. Por R. ¿Cuánto es R? Es 7 por R sub 0, ¿no? Que es 7 por 0,9 en la irregularidad de altura y en planta. Ahí tenemos. Ahora sí, estamos bien. Y esto vamos a hacer rápidamente, ¿no? Copiamos la parte superior, coma 2634, ¿no? Que es lo mismo, pero dijimos es el 2 tercios, ¿no? Por 0.66, que es para Perú, ¿no? Y ahí tenemos. Bueno, aquí tengo un pequeño error, es lo que punto por coma es el error que me está afectando, ¿no? En este caso, sería 47,2644 por 0,66, 2 tercios de la parte superior. Ahora sí, ¿no? 31 es 2 tercios de 47. Estamos bien. Hemos creado la deriva en X. Ahora vamos a copiar, add copy case, en este caso, pero este va a ser deriva en Y. Hemos copiado todo. 2. Entonces le vamos a dar OK. Hemos creado los casos deriva en X y deriva en Y. Y le vamos a dar OK. OK, y vamos a dar correr y vamos a chequear si nuestra estructura podemos optimizar o qué decisiones podemos tomar. En este caso, correr. ¿Y qué es la deriva? Mientras calcula, vamos a ir a ver qué es la deriva. ¿No? Tenemos la deriva en ahí. En un momento vamos a responder consultas, estamos con el tiempo y queremos terminar con esto más, ¿no? Entonces tenemos ahí, según la norma peruana, según el desplazamiento relativo de un piso superior versus el piso inferior, esa diferencia máxima se conoce como deriva. Vamos a ir a un concepto más claro. ¿Qué nos dice la normativa en este caso? Ecuatoriana, ¿no? Si bien la norma peruana, boliviana, no nos dice, pero la norma ecuatoriana nos dice qué es la deriva. Deriva de piso. A ver, vamos a ampliar un poquito la pantalla. Ahora sí. Entonces, ¿qué es la deriva? Es el desplazamiento relativo de un piso en perpendicular por la acción de la fuerza horizontal. Entonces, por esta fuerza horizontal se va a desplazar el piso, ¿no? La fuerza de sismo, ¿no?
la fuerza horizontal con respecto al piso consecutivo, ¿no? De un piso con respecto al piso consecutivo. Entonces me dice el desplazamiento del piso superior con, del piso inferior con respecto al piso consecutivo, ¿no? ¿Cuánto es el desplazamiento producido por esta fuerza? Medido entre dos puntos ubicados en la misma línea vertical. Me dice, medido entre dos puntos, ahí lo tenemos, punto 1 en la parte inferior, punto 2 en la parte superior, ¿no? Medida entre dos puntos en la misma línea vertical, ¿no? De la estructura, ¿no? Ese, esa diferencia, ¿no? Es la deriva, ¿no? El desplazamiento máximo que puede ocurrir en un edificio, ¿no? Se calculará restando el desplazamiento del extremo superior, el desplazamiento del piso inferior, ¿no? El inferior piso. Entonces, me dice, ¿no? Se calcula, ¿cómo se calcula? Restando del desplazamiento del extremo superior, en sea del superior, desplazamiento superior, menos el desplazamiento del piso inferior, el piso inferior. Ah, entonces, la diferencia, ah, eso es la deriva, ¿no? Lo máximo que se puede desplazar mi estructura, ¿no? Hay un límite, ¿no? No es que se puede desplazar, ¿no? A gusto. Entonces, vamos a ver qué sucede con nuestro caso, ¿no? Si cumplimos ese desplazamiento máximo o no, ¿no? Ahora sí vamos a verificamos y respondemos consultas. Entonces, limpiamos primeramente. Limpiamos. Mientras vamos visualizando, vamos a abrir otro archivo donde tengo calculado. Otro archivo de tabs. Entonces, bien, mientras abre, vamos a ir chequeando el nuestro. Display, derivas, aquí chequeamos derivas, derivas, ¿no? De desplazamiento, ¿no? Entonces, le decimos que me muestre que las derivas, máximas derivas de piso, ¿no? Máximas derivas. En función a que he creado un caso que es deriva. ¿Qué sucede la deriva en X? ¿Con cuánto estamos en la deriva en X? ¿No? Estamos con, aquí visualmente podemos ver que estamos más o menos por 6 punto y tantos, ¿no? Entonces, pero aquí, 7.025. Entonces, no cumplimos con la deriva. No cumplimos con la deriva en X. ¿Qué sucede con la deriva en Y? Ah, con la deriva en Y, a ver. Con la deriva en Y, hemos cambiado a Y, a ver, veamos, estamos con el 10.69. Entonces, visualmente, aquí es 10.60, aquí en la parte inferior está con los decimales, ¿no? 10, entonces, ¿cuánto es el máximo según la peruana? 7 por 1000. ¿Con cuánto estamos? Con 10 por 1000. Entonces, no cumplimos. Entonces, hay que buscar soluciones, ¿no? Soluciones, ¿no? Soluciones. ¿Y qué sucede? 10 por 1000 es el máximo. ¿Y qué sucede con esta otra estructura? A ver, con esta otra estructura donde se ha diseñado solo columnas y no se ha diseñado, hemos realizado el mismo procedimiento. Pero en este caso hemos realizado nosotros con estas columnitas, ¿no? El ascensor. No hemos realizado con los muros de corte. ¿Cuánto es la deriva? ¿No? Realizando todo ese proceso que hemos realizado el día de hoy y vamos a chequear la deriva, ¿no? Entonces vamos a ir, display, derivas, máxima deriva. ¿Respecto de qué caso? Respecto de la deriva en Y. Vamos a verificar, ¿no? ¿Qué es el más desfavorable? Ah, cuando realizas la deriva, por ejemplo, aquí estamos con prácticamente 12.6, 13 por 1000, ¿no? Entonces, 10 por 1000 estamos con el muro de ascensor. Si estamos sin ese muro de ascensor, ahora en este caso estamos la deriva con 13 prácticamente. Podemos observar que cuando esos muros de cortante aportan gran rigidez a la estructura, ¿no? Gran rigidez, ¿no? Entonces, es recomendable que lleve ascensor, ¿no? Lleve ascensor. Tal vez sea el piso muy pequeñito, 5 pisos, ¿no? 4 pisos. Entonces, si hay 4 pisos, por lo menos si no vas a colocar el ascensor porque el mantenimiento es muy caro, entonces sería colocar en los laterales muros de corte también, ¿no? Pues vamos a ir a las consultas.
Disculpa, no me queda claro la combinación de cara que se obtuvo de la deriva. ¿Cómo lo obtuvo, no? Vamos a repetir, ¿no? ¿Qué es la gráfica azul? Entonces me pregunta, ¿no? Tenemos dos consultas ahí, ¿no? La gráfica azul. Vamos a ir a display. Aquí, ¿no? Derivas, primeramente para cortante, para entender un poquito mejor, ¿no? A la consulta del ingeniero. Entonces voy a ir a Story Share, cortantes. ¿De respecto de qué? Del sismo dinámico en X, ¿no? De deriva, ¿no? Entonces, ¿qué es la cortante azul y qué es la cortante rojo? Como tengo el sismo en X, ingeniero, se me ha creado esta cortante en cada piso acumulado, ¿no? Ahí tenemos acumulado. Pero ¿qué es el cortante del rojo? El rojo, debido a la torsión que hay en la estructura, se va a producir fuerzas en la otra dirección, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aplicando el sismo, en este caso X, a el sismo en X, ahí. ¿Y por qué tengo fuerzas en la otra dirección? Es debido a la reacción que voy a tener. A la reacción voy a tener otras fuerzas en el otro sentido, ¿no? Entonces, como hay torsión, voy a tener fuerzas en el otro sentido. Entonces, eso es el color rojo, ¿no? El color rojo, ¿no? En la otra dirección debido a la reacción. Y lo mismo sucede en derivas. Máximo drips. Y sería deriva en X. O deriva en Y también, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué significa? Pues este es el desplazamiento que nos interesa. Este es el rojo, el desplazamiento en Y. Y el azul es debido a la reacción que no nos interesa, ¿no? No nos interesa el azul, ¿no? Pero sí en cortantes podría ser, ¿no? Entonces, ¿no? Es el desplazamiento en la otra dirección. Con seguridad que ese desplazamiento va a ser mayor cuando lo analice en su dirección, ¿no? X, ¿no? Entonces, no, no, ¿no? Dirección deriva en Y. Es la debido a la reacción en la otra dirección, ¿no? De las combinaciones, bueno, de las combinaciones, ¿no? Con eso terminamos. A ver si no hay más consulta, terminamos, ¿no? Entonces, definir load case, ¿no? De la deriva. Deriva en X. Voy a crear una combinación para la deriva, en este caso, de la nueva norma, no, norma peruana, ¿no? Deriva según la norma boliviana. Sismo, ahí tenemos el sismo, copiamos. En este caso sería deriva en X debido a la norma boliviana. Norma boliviana, ¿no? Perdón, add copy case. Sismo dinámico, en este caso sería deriva, ¿no? Deriva. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿no? Ahí viene deriva, para responder la consulta. Deriva. Según la nueva en X y según la nueva norma boliviana, ¿no? Entonces, para la norma boliviana, bueno, tendría que tener el espectro de la norma boliviana, sería por, según la norma boliviana, es el 0,20, ¿no? 0,20. Y para cada país, esto sí varía para cada país, 0,20, pero lo que vamos a ver más adelante todo es repetitivo, ¿no? Entonces, pero esto sí varía en cada país. Según el factor de reducción del espectro o según el factor de amplificación de deformación, ¿no? 0,2 por R. Para nuestro caso es CD, ¿no? 0,2. A ver, vamos a ir primeramente. Aquí tenemos, ¿no? Sería CD, deriva elástica, ¿no? Deriva elástica tenemos. Por CD prácticamente para Bolivia, ¿no? Para Bolivia CD, no tiene otra relación como CD. ¿Y quién es CD? En este caso sería 5,3 por irregularidad en altura, irregularidad en volumen, prácticamente lo mismo que peruana. Entonces, solo multiplicamos por CD, no hay necesidad de multiplicar por 0,85, ¿no? Entonces, para Bolivia sería por CD, ¿no? Podría multiplicar por 4,9, ¿no? Que sería 5,3,0,9,0,9. Entonces, voy a ir ahí, ¿no? Por 5,3, 5,3, perdón, no es 0,2, 5,3 por 0,9, por 0,9. Entonces ahí tenemos
tenemos para la norma boliviana, ¿no? La deriva, ¿no? Es una forma de... Y esto sería 42,100 por 0,2 para la norma boliviana. Esto sí, varía. Sería 42 por 0,2. Ahí tenemos el 20%, ¿sí? Estamos bien. Entonces, esa sería la deriva, el caso deriva para la norma boliviana, ¿no? Y así, varía, ¿no? En función de esto sí va a variar, este pequeño va a variar, ¿no? No podemos hacer para todos los países, pero sí, van a hacer una aclaración que sí varía, ¿no? Creamos la deriva Y, at copy case para Bolivia, deriva en Y, y en este caso cambiamos la dirección, Y. Ok, ya tenemos el caso creado para Bolivia, ¿no? Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Vamos a quedar aquí, ¿no? Vamos a quedar aquí y vamos a continuar la siguiente clase, que sería el día lunes, ingeniero, ¿no? Lunes, vamos a continuar el lunes, o cualquier duda o consulta igual lo podemos realizar, ¿no?